Hola, mi nombre es Giuseppe Brescia, pertenezco al restaurante Da Pietro, restaurante italiano que tiene sus especialidades en pasta, pizza y comida de mar. Estamos aquí en Cartagena hace 28 años y digamos que tenemos a una serie de experiencias para ofrecerles a ustedes, dentro de los cuales está una muy chévere que son los secretos de la pizza leña. Nosotros en nuestro restaurante de Boca Grande hacemos una pizza al estilo napoletano. Bueno, todo comienza y todo se basa, digamos, en la historia de la comida, en el cual, digamos, va a ser una experiencia donde el cliente primero va a conocer de primera mano un poco de la historia de la comida mediterránea, de la comida italiana, de cómo surge la pizza, de dónde sale. Cuáles son todos esos secretos que hace que nuestra pizza sea tan espectacular y que la diferencia de los demás. Se va acompañado por uno de los licores o cócteles más tradicionales italianos, un Aperol Spritz. Después los clientes directamente van a irse a realizar su propia pizza con los ingredientes que ellos deseen y finalmente se meterá en el horno y será consumida por nuestros clientes. Imagínense que la pizza es como si fuese sido lo que para hoy en día nosotros sería la bandeja paisa, un ejemplo, una comida regional. La pizza era de la región de Nápoles y nuestra pizza, la que hacemos hoy en día aquí en Restaurante Da Pietro, es del estilo napoletano, porque así como se creció la pizza y digamos hoy en día es el producto más consumido del mundo, es el producto de comida más consumido del mundo, después del arroz, tenemos, digamos, este arte, porque digamos en Italia ser pizzero es un arte. Y el arte nace en Nápoles, nace digamos en 1700, 1800, y era la comida digamos de las personas que era la base, digamos era la base de la comida, lo que para nosotros sería hoy el arroz, era de costumbre comer digamos este tipo de comida en Italia durante todos los días. Y poco a poco se fue creando como esa moda de que había cierto alimento en Nápoles, en los barrios tradicionales de Nápoles, donde la gente comía algo, desayuno, almuerzo y cena, que era un pan cocinado en horno, pero que era plano y que era rellenado de lo que quisieran. Bueno, ahora bien, los ingredientes bases de la pizza. Comenzamos el secreto y digamos el secreto de nosotros viene siendo, bueno, todo el proceso, porque no se puede desmeritar ninguno, pero todo parte de la base. La base es la masa. Nosotros hacemos una masa madurada. ¿Qué significa esto? Que es una masa que dejamos desde el día anterior, que ya ha terminado su proceso de crecimiento de levadura, en el cual ya se cortó el proceso y que es de mucha más fácil digestión para el cuerpo humano, porque viene sabido que el trigo, digamos, es un alimento de difícil digestión, digamos, en el cuerpo humano, pero que sea madurada la masa hace que sea mucho más suave. Continuamos con un queso mozzarella, no el queso típico en bloque, sino que son quesos que vienen en bolita y vienen preparados, digamos, la porción para la pizza, que es baja en grasa. Tenemos, digamos, la salsa napolitana que se hace, este es el único producto que es 100% importado, porque son unos tomates que tienen un pH específico y que hace la pizza, digamos, que todos los ingredientes sean totalmente balanceados. Y digamos que estos tres hacen lo que es la pizza más comúnmente conocida dentro de la cocina italiana, que es la pizza margarita. La pizza margarita, que como su nombre y la leyenda dice, proviene de la pizzería que casualmente se llamaba Pietro, en Nápoles, fue una de las primeras pizzerías en Nápoles. Nosotros como restaurante Da Pietro siempre estamos en constante innovación. Hemos traído a campeones mundial de pizza aquí a Cartagena para que los cartageneros disfruten, digamos, de cada uno de sus productos. Hemos traído a chef italiano. Estamos en constante mejoramiento de nuestros procesos y gracias a ello hemos desarrollado ciertos sabores de pizza que hoy en día son muy buenos y están, digamos, a la disponibilidad de todos nuestros clientes. El año pasado participamos en el primer Pizza Legend que se realizó en la ciudad de Cartagena. Obtuvimos el primer puesto con nuestra pizza muralla, una pizza que la base seguía siendo la misma que la pizza margarita, pero le adicionábamos jamón, pepperoni y salami, haciendo un balance, digamos, a nosotros como buenos costeños que nos gustan las carnes,
nos gustan los embutidos, digamos, un sabor demasiado que demasiado bueno, digamos, al paladar de nosotros. Este año vamos a participar por segundo año consecutivo en el Pizza Legend. Este año nos vamos con una pizza llamada San Fernando, que fue una pizza que realizamos junto a nuestro chef, que nos ayudó en nuestro proceso de consultoría para mejorar nuestra pizza, Vincenzo Florio. Con él, digamos, desarrollamos nuestra pizza San Fernando, que es una pizza que está constituida la base, igual que la margarita, y la rellenamos con cremosino, champiñones y carne molida, haciendo un balance que también es muy bueno al paladar, digamos, de nosotros los colombianos y en especial de nosotros los cartageneros. Finalmente, hay un dato que es muy importante también, y es que nuestra pizza es realizada en un horno a leña que le da ese sabor y esa autenticidad, digamos, de pizza napoletana. Es una pizza que la masa se estira a mano, entonces al estirar la mano, todo el aire que la masa tiene por dentro va al borde, entonces se crea un borde que al parecer es muy grueso, que podría parecer denso, pero que realmente no. Es un borde que está lleno de aire y que realmente cuando tú lo muerdes y lo comes, muchas veces no lo puedes dejar de comer, de lo rico, digamos, que es todo este proceso. Entonces, bueno, esta es una oportunidad, digamos, que se le da a todos los cartageneros de comer este tipo de pizza, un tipo de pizza italiana, tradicional, napoletano, que no, que, válgame decir, no significa que los demás no sean buenos ni no, porque muchas pizzerías desarrollan muy buena calidad de pizza, pero nuestro estilo de pizza es muy puntual y es napoletano, es el tradicional italiano y es como nace la pizza napoletana. Quedan totalmente invitados a que nos visiten a nosotros, participen del Pizza Legend y no se olviden de votar.